Bienvenidos todos al primer día de transmisiones de este torneo. Los saludamos junto al doctor García y a pesar de ser un eufemismo muy utilizado, en esta instancia los equipos empiezan todos iguales. De momento, la reputación y el estatus son irrelevantes. En este deporte cualquiera puede dar la campanada con una combinación de confianza en sí mismos y el apoyo de su afición. Dirán los viejos, una pelota en el campo, 11 contra 11. Las cosas están puestas. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. ¡Vaya descuido! Sigue avanzando. Es la clase de persona que acepta un desafío. Queda claro que volverá por más. Medel. Lukumi. Bosch. Medel. Los dos equipos no se quieren atacar. Es un juego de gallinas. Pelota a la derecha. Una muy buena recepción. Si se le plantan bien, no conseguirán avanzar más. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Medel. Perú. Aún no hace ningún intento a portería. Bosch. Justo como lo esperaba, están jugando defensivos y contraatacando. Así es, doctor. Parece que están buscando pasarla por encima. Veamos si le resulta. Van a depender mucho del medio campo y cómo logran pasarse esos balones. A ver si el equipo está a la altura de una ejecución tan precisa. Prefiere irse a la segura. No podrán ir más lejos. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! Bosch. Lukumi. La recupera. Mohamed Salah. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Casemiro. Arnold. Esto será saque lateral. Suena el silbato, eso es falta. Mohamed Salah la engancha claramente. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Casemiro hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Y es una falta. Lukumi la patea hacia una zona segura. La controla Messi. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. La alternativa ahora pasa para ellos. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Mohamed Salah
resuelve sin mayor complicación. Campbell. La controla Koulibaly. 5 minutos para terminar la primera parte. Esta vez no va a salirse con la suya. Y va para adelante. No, nomás no lo iba a dejar pasar. Consigue el pase. Busca a su delantero. Y despeja del peligro inminente. Y ahora va largo. Messi. ¡Messi! ¡No va más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado muy mal partido y en especial los delanteros. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0-0.
And please welcome our lads to the field. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Perú tiene suerte de no ir perdiendo en el medio tiempo. Han sido mediocres, por lo menos. Y si el entrenador necesitaba un motivo para jalarle las orejas, aquí lo tiene. Tiene que hacerlo reaccionar. Bosch. No, no va a llegar esa bola. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Medel. Lukumi. Medel. Maut. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Maut. Peligro despejado totalmente. Arriba de puños el guardameta. Oportunidad de contraataque. Va de un extremo a otro. Aquí hay una posibilidad. ¡Gol! Entró, señoras y señores. Esto está tremendo. ¡Golazo! ¡Qué alivio! Por fin apareció su primer gol. ¡Qué belleza de ejecución! Una comba magistral. Estos tiros son una pesadilla para los pobres porteros. La pelota se mueve para cualquier parte y hace imposible predecir a dónde va a terminar. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. No sé qué les habrá dicho el entrenador en el vestidor, pero sencillamente funcionó. Están 1-0. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Casemiro, la juega hacia el extremo. Arremete. ¡Gran oportunidad! Ahí va otra vez. ¡Qué gol espectacular! Así se hace, es un gol de toda la regla. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Increíble la forma en la que terminó empujando la pelota, aprovechando el error. Aplauso bien merecido para este goleador. Fantástico futbolista, buena jugada y grandísimo gol. Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. El equipo estiró la diferencia a 2 goles. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Substitution.
tiene una linda chance de gol. Dispara al arco. La recupera. Dispara desde aquí. Le pega desde ahí. Otro disparo. ¡Gol! La metieron, sube el tanto al marcador, el estadio se cae. Ese balón quedó para cualquiera y este la terminó empujando. Todo el crédito para el delantero. Bueno, ¿y la defensiva en dónde andaba? Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Solo hay un gol de diferencia. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se materializa. Koulibaly. Tiene una gran opción de disparo. Sin duda tiene que continuar así. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. No, lo tienen que hacer de esta forma. Ahí viene. No, no podrá sacarle la vuelta a su oponente. Mantén la calma y sigue adelante. Así es como funciona esto. Lukumi. Varela. La controla Rafael Varane. Y la controla Koulibaly. Y suena el silbatazo por una falta. Va a registrarlo en su libreta. Substitutions taking place. Esto termina en gol seguro. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. Rafael Varane. Una victoria virtualmente asegurada. Se va a acabar el partido. Va al flanco del adversario. ¡Qué bien se la robó! Busca colarla. Podrían llegar hasta la portería rival. ¡Qué desperdicio! Casemiro. Jugada interesante. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Llegó. ¡Lo agarraron con las manos en la masa! Y suena el silbato. ¡El partido ha terminado! Ha sido una lucha muy reñida que terminó al final con un solo gol de diferencia entre ambos equipos.
Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. El Estadio Olímpico es parte integral de la historia de la Roma, su casa desde 1953. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Doctor, ¿a quién considera usted más importante el día de hoy? Me inclino a favor de Trent Alexander-Arnold, uno de los mejores defensas del momento y con una destacada creatividad para el ataque. A nadie sorprende ya verlo aparecer en el último tercio del campo, en donde saca lo mejor de sus habilidades. Yo también lo habría elegido. Sin duda los aficionados piensan lo mismo. Casemiro. La controla Rafael Varane. ¡Casemiro! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Atención con el disparo! Se mete al fuego y le intercepta. Y no deja que se salgan con la suya. Pellegrini, va cortito. Roma puede contraatacar si se da prisa. Siempre existe peligro de que esto suceda. Consigue el pase. Esa barrida puede ser la del partido. La que pudo haber sido. Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Lo busca de esta manera, qué falta de comunicación. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Ibáñez. Perú. Aún no hace ningún intento a portería. La controla Pellegrini. Prefiere irse a la segura. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Jordi Alba. Koulibaly. Mohamed Salah. Pelota a la derecha. Busca el pase cruzado. Se apresura para alejar el balón. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. ¡Messi! ¡Qué golazo! ¡Esto está que arde, doctor! Una joya, una pinturita perfecta. La clase que tiene este jugador es impresionante, cómo le pega la pelota. Vean cómo elige el lugar y le pega como los sabios. Solo él puede hacer este tipo de cosas. After 26 minutes is... Se rompe el empate, es 1-0. ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia. Cristante. Justo como lo esperaba, están jugando defensivos y contraatacando. Así es, doctor. Parece que están buscando pasarla por encima. Veamos si le resulta. Van a depender mucho del medio campo y cómo logran pasarse esos balones. A ver si el equipo está a la altura de una ejecución tan precisa. Zalewski.
No estaba para juegos, nunca mejor dicho. La alternativa ahora pasa para ellos. No, no va a llegar esa bola. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Esta vez va largo. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Smalling. Los dos bandos están separados por el único momento de juego que hemos tenido. Y estamos 1-0. Ibáñez. Mancini. Cristante. Ibáñez. Pase largo al hueco. Intenta alejarla de la zona de peligro. Dybala. Pellegrini. La domina Cristante. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. Dybala. Jordi Alba. El árbitro consulta su cronómetro. La controla Rafael Varane. Busca colarla. La recibe con los brazos abiertos. Y va para adelante. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. Perú ha metido el único gol hasta ahora en un partido apretado pero emocionante. Hay suficiente que masticar durante el descanso. Volvemos a las acciones. La diferencia es de un solo gol. Arnold. Koulibaly. Adelanta bien la pelota. Jugada interesante. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este pase. Mancini. La controla Smalling. Cristante. Dybala. Un buen pase y esta podría ser la buena. La tiene y se abre un espacio. Y de inmediato la recuperan. Consigue el pase. ¡Oh, dispara desde aquí! La ve volar y les dijo que no. Se mete y defiende como si su vida dependiera de ello. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. ¡Qué buena bola la han colocado! Velotti. ¡Impacta al arco! ¡Puso a prueba al portero! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Esto es lo que suele pasar. Zalewski. Dybala. Pellegrini. Perú va liderando el partido.
busca colarla. Nadie levantó la bandera. Dentro del área tapa todo. ¡Qué barridón! Sin duda tienen que continuar así. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. Más les vale. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Dispara al arco! ¡Sin problemas la tajada del portero! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. No, no logró obtener la distancia que quería. Varane. Oportunidad de contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Velotti. Zalewski. Cristante. Decide ir largo. Dybala saca el ingenio. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Substitutions taking place. Rafael Varane. Todavía queda mucho fútbol en ese partido. Van a tener que atacar si no quieren que les volteen el mar. Lo agarraron con la oportunidad de gol. Lo consiguió. Gol, gol, gol. Metió el importantísimo gol del empate. Un error catastrófico. Castigo merecido. Solo vas a meterte en problemas haciendo eso. No tengo palabras. Una pizca de indecisión puede hacer que todo se tuerza. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Había buenas posibilidades de que empataran y estos tipos no dudaron ante la portería rival. Lo intentó solo, pero sin éxito. Mbappé. Foul. Así es, el árbitro la ha concedido correctamente. Substitution for Roma. Coming on the field is... Varela es el mejor jugador de la semana. Mount. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Impactante cabezazo. ¡Qué gol espectacular! Así se hace, es un gol de toda la regla. Van adelante de nuevo. Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual. Cuánta tranquilidad bajo presión. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Están ganando por la mínima diferencia. Se intuía que el gol iba a caer. ¿Llegarán al pitazo final con la ventaja? ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo al contraataque! La pasan para el portero.
El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Jugada interesante. Se viene el gol, señoras y señores. Le pegó directo. La defensiva parece estar reaccionando. Pellegrini. El portero se encarga de ella. La controla Smalling. Cristante. El Sharawi. El Sharawi. Y ahora la tiene Perisic. Mout. Un buen pase y esta podría ser la buena. La agarró sabroso. Espectacular parada del guardameta. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. Cabezazo desviado que no pasó nada. Es que ¿cómo vas a hacer algo así a estas alturas del partido? Sin ganas, ni agresividad. Pellegrini. Zalewski. Dybala. La controla Cristante. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! Pellegrini. Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Esta es la buena! Dybala. ¡Va a buscar el gol! Toda la defensa respira aliviada. La controla el Sharawi. Perisic. Cuidado, que esta es muy buena. Pellegrini. Y suena el silbatazo final. El griterío en el estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. Perú gana por un gol. No sé qué decir, doctor. Un empate hubiera sido más justo, pero así...